nos encontramos con el nuevo refuerzo del Club Tijuana, Jonathan Rack. Jonathan, muchas gracias por esta entrevista, por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Estoy bien, por suerte la verdad que me siento muy bien, a pesar de haber llegado hace poco, me voy adaptando de a poco muy bien al equipo. Ahora llegas a un momento en tu carrera donde es un cambio radical del fútbol uruguayo al mexicano. ¿Cómo te sientes con este reto que estás tomando de venir al Club Tijuana y ponerte a prueba en el fútbol mexicano? Bueno, la verdad que lo tomo como un desafío muy lindo. Creo que me agarra en un buen momento mi carrera, en uno de mis mejores momentos. Y bueno, la verdad que vengo a aprender mucho, a sumar y aportar lo mío de donde me toque. Ahora, si bien es cierto, estuviste mucho tiempo en el fútbol uruguayo, del fútbol de tu país, y el fútbol mexicano de alguna forma pues, se caracteriza por ser un poquito más distinto. ¿Crees que a lo que te han platicado el fútbol mexicano y demás vaya a cambiar un poquito tu estilo de juego o es cuestión de ir viendo jornada a jornada? No, sin duda que va a ser así, viendo jornada a jornada, que va, yo creo que va a cambiar un poco, pero tampoco mucho, porque creo que lo que me llevó a estar acá es mi juego en Uruguay. Entonces, tratar de agregarle algunas cosas a lo que tuve y bueno, y pulir otras tal vez que sean defectos, es el desafío que tengo por delante. ¿Tenías deseo de salir de Uruguay para poder seguir? Sí, bien saliste a lo mejor del Inter de Brasil y después de ahí tuviste, creo, un paso breve en Cartagena. ¿También tenías todavía este deseo de seguirte probando en otro fútbol? Sí, sin dudas. Creo que ya en el equipo que estaba en Uruguay, ya era hace 3 años y medio que estaba. Entonces ya desde el mercado anterior estaba buscando una salida. Bueno, por suerte se dio otra posibilidad que esperemos que sea muy buena. Ahora, el fútbol mexicano, ¿habías escuchado algo? ¿Habías platicado con alguien acerca de él? ¿Qué tanto acercamiento tuviste con él antes de venir para acá? Sí, el fútbol mexicano, la verdad que en Uruguay cada vez se ve más y se escucha más porque cada vez son más los compatriotas que vienen a jugar. Y bueno, lo que ya todo se sabe, una liga muy competitiva, que todos los equipos tienen muy buenos jugadores y hasta estrella, te diría. Entonces, la verdad que vengo a un fútbol muy lindo y vengo a tratar de dar lo mejor de mí. Ahora, esta parte de tu carrera, me imagino que tienes metas, tienes expectativas. ¿Qué esperas poder cumplir acá con el Club Tijuana y sobre todo qué esperas también del equipo y la misma liga? Sí, sin duda que bueno, lo primero es tratar de adaptarme bien a lo que es el grupo, de los compañeros, del cuerpo técnico, conocernos bien y bueno, después sin duda que tratar de jugar los mayores partidos posibles y bueno, que se cumplan todos los objetivos del club, tanto grupales como individuales. Una coincidencia, pero a lo mejor muy importante que Robert, tu compatriota, esté acá, ¿no? Sí, bueno, eso sí también puede ayudar mucho a lo que es mi adaptación. Creo que seamos del mismo país, también algunos del cuerpo técnico, va a ser más fácil, digamos, la adaptación para mí. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Algo que le quieras decir a la afición que te va a conocer y seguramente te va a ver defendiendo con toda la camisa de Tijuana en el Estadio Caliente. Bueno, que esperemos verlos pronto en la tribuna y bueno, daré lo mejor de mí en el tiempo que estaré aquí en Tijuana. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a usted. ¿Quedó bien? No, fenomenal. Yo creo que...